Vamos con el tercer tema del día. Fíjate que en este 2020, el 2020, la medicina estética viene pisando fuerte y hay varias tendencias que apuntan para volverse las favoritas entre quienes buscan, pues, mejorar su aspecto físico como propósito de año nuevo. Mejorar el aspecto físico es un propósito recurrente con la llegada del año nuevo. Hay quienes buscan moldear su cuerpo en el gimnasio, pero otros eligen la medicina estética para afinar algunas partes de su cuerpo. En este 2020, las nuevas toxinas botulínicas apuntan para repuntar este tipo de tratamientos. La llegada del Botox coreano promete una mayor duración a menor precio, aunque el llamado Botox de acción rápida también se posiciona como una opción asequible. Los tratamientos para el cuello también se beneficiarán con la aplicación de pequeños cabezales de fibra óptica en plataformas láser, las cuales permitirán liposculturas de precisión para eliminar la papada o definir la línea de la mandíbula. Este año nuevo también llega con evolución en los rellenos faciales. Tal es el caso de la reología dinámica y los nuevos ácidos hialurónicos, que prometen mayor elasticidad y maleabilidad. Los hilos tensores se han posicionado como una buena opción para disimular arrugas sin pasar por el quirófano. Pero este año vienen recargados con novedosa cubierta de ácido hialurónico para mejorar la duración del tratamiento. Heraldo Media Group. Y así como platicábamos al principio del programa que muchos de los propósitos, la idea o las metas que tienen las personas es bajar de peso, comer bien, verse bien, pues yo me imagino que también parte del verse bien va acompañado muchas veces de la medicina estética, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son las tendencias para este 2020? Y quiero agradecer la presencia de la doctora Gabriela Jospa, ella es especialista en medicina estética y dermatocosmética. Querida Gaby, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros en Código Salud. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Qué viene para este 2020? ¿Cuáles son las tendencias más importantes en cuanto a medicina estética a nivel mundial y, por supuesto, en México? Pues bueno, vemos que hay un cambio radical. Ahora nos vamos a acercar a todo lo que sea mucho más natural. Ya estas bocas muy abruptas, muy rellenas, los implantes, ya las mujeres están buscando mucha más comodidad y los hombres estamos buscando que todo sea mucho más cómodo, que nos facilite la vida y que sea mucho más natural. Hemos visto en los últimos años que hasta a veces pintarte las uñas conlleva ciertos riesgos. Entonces, lo que se está apuntando en medicina estética es irnos a todo lo que sea orgánico, ir a los inicios, vamos a regresar a todo lo que esté muy vitaminado, va a regresar esta micropunción, viene mucho la moda de las micropunciones, para que haya una estimulación celular y las pieles se vayan regenerando. Pero todo va en pro a que tu propio cuerpo empiece a trabajar y ayudar a regenerar tejidos. La terapia celular, que también viene con mucha fuerza, y esto es para que nuestro metabolismo trabaje bien y trabaje con salud. Platicábamos que estuvo de moda mucho lo de los rellenos faciales y pues había personajes o gente del medio artístico que pusieron de moda unos labios muy grandes o demasiado pómulo. Entonces, ya hay una innovación en los nuevos rellenos y ahora se busca que sean mucho más dinámicos. Hay una casa que le está apostando a rellenos que le llaman RH, que son dinámicos y que te acompañan con el movimiento. Entonces, ya las pacientes no se van a ver tan artificiales, se van a ver mucho más naturales. Ya vamos a ver unos pómulos más bajos, más normales, unas bocas más de acuerdo a la estética. Y pues bueno, vamos a ver los rellenos, la toxina botulínica, que también empieza a agarrar mucha confianza y se están renovando mucho las toxinas. Oye, en este aspecto, qué bueno que lo comentas, porque cuando, desde que conocemos exactamente los beneficios y la aplicación de la toxina botulínica a nivel estético, pues bueno, sabemos que es toxina botulínica y que bueno, lo que hace es a lo mejor, pues sí, estirarte un poquito la piel, desaparecerte un poquito las líneas de expresión, que te hacen ver más joven y jovial. Esta misma toxina botulínica, ¿qué tanto ha avanzado? Es decir, para que sea quizá menos agresiva, quizá que tenga, digamos, una duración más prolongada que antes. ¿Cómo ha avanzado eso? Bueno, los cambios en la toxina son que sus efectos, se está apostando por nuevas toxinas. En Corea se están creando toxinas que tienen un efecto casi a las 24 horas. Normalmente cuando aplicamos una toxina botulínica tenemos que esperar de 3 a 5 días para que empecemos a ver los efectos. A los 15 días hacemos una revisión y hacemos retoques. Y estas toxinas van a ser mucho más rápidas, que quiere decir que a lo mejor si tienes un evento te pueden aplicar la toxina y ya vamos a ver un efecto casi inmediato. También vamos a ver que vienen mucho los tópicos, todo lo que es efecto Botox, mucha nanotecnología para que se tense la piel, que esto está muy interesante, y los baby Botox, lo que regresábamos a lo natural,
Ahora los jóvenes se está apostando en medicina estética y en Europa se está viendo que la gente va a llegar mucho más joven a hacerse la aplicación y lo van a hacer de forma preventiva. Porque lo que busca la toxina no es eliminar una arruga. Cuando ya tienes un surco profundo, hay que poner otros tratamientos. Lo que buscamos es prevenir la formación de esas arrugas. Entonces, vamos a encontrar que hay unas dosis muy, muy ligeritas que pueden dar un efecto muy jovial, sin que se note acartonada la cara ni nada de esto. Y los jóvenes ya se están apuntando para entre menos edad, prevenir esta formación de líneas de expresión. Y aquí estamos hablando de que es una serie de tratamientos, digamos, muy novedosos, de unas tendencias muy novedosas, pero finalmente van muchas cosas de la mano. Primero, ustedes los especialistas al mismo tiempo tienen que ir actualizándose en este aspecto, ¿no? No solo a nivel conocimiento, sino si todo esto tiene que ver con aparatología, etcétera, etcétera, pues también se tienen que ir actualizando en equipos. Exactamente. Cada vez se hacen más sofisticados, ¿no, Gaby? Exactamente. Viene una ola también de equipos. Lo que se está buscando es que se hagan menos cirugías. Lo que están buscando el paciente es que los tratamientos sean mucho más rápidos. Menos invasivos, ¿verdad? Menos invasivos, que conlleven menos riesgos. Entonces, se ha visto que están ganando estos tratamientos que se hacen rápidos, son menos invasivos y más seguros. La tecnología está avanzando. Corea está a la punta de la estética. La verdad es que están haciendo cosas fabulosas. ¿Y hay alguna razón que Corea del Sur esté, digamos, despuntando en este aspecto? Tienen mucha tecnología. Ellos también hacen un relleno que la verdad es muy bueno. Tienen una toxina. Ellos están inventando, están apostando por esta parte. Las coreanas se cuidan mucho, maquillajes y todo esto. Hemos visto que avanzan mucho. Hay mucho estudio en esta parte y hay mucha prevención. Allá vemos que desde muy jóvenes evitan la formación de surcos y arrugas. Estamos viendo que ellos están trayendo una técnica que se llama BB Glow. Le están apostando a que las mujeres salgan de casa prácticamente hechas, ¿no? Uh-huh. Antes, cuando tú te hacías una cirugía, de pronto, con los años podía cambiar esa moda. Entonces, tú ya te habías operado, habías hecho una modificación de tu rostro y después ya no estabas acorde a las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es que estos tratamientos sean absorbibles, sean seguros y que vamos innovando para que las caras y las pieles estén muy sanas. Y ahora, con esto, ¿a ponerse a temblar a los cirujanos plásticos o no? Simplemente se van a ir actualizando también ellos. Se van a ir actualizando. Nuevas técnicas. Y yo creo que no estamos peleados unos con otros, ¿no? Yo creo que cuando una paciente a lo mejor ya tiene mucha flacidez y ya no puedes hacer más ni con un aparato ni con un tratamiento no invasivo, la tienes que referir con el especialista y ellos son los indicados para poderte ayudar, ¿no? Pero si también te puedes evitar en una paciente que a lo mejor tiene alguna enfermedad crónica, pero no quiere tener bajo su autoestima y puedes evitarle entrar a un quirófano, pues claro, lo puedes hacer, ¿no? Pero siempre recordando que hay que ir con los especialistas, con los indicados para hacer cada tratamiento. Y las áreas no estamos peleadas, los médicos siempre trabajamos en conjunto. Y ahora, y entiendo que todo, la inclinación es a lo natural, a lo menos, digamos, lo menos químico, ¿no? Lo menos plástico, por decirlo de alguna manera, así, algo que se me ocurre comentar. Y la idea también tiene que ver no solo con el vernos bien. Yo creo que también la tendencia va a que haya una respuesta favorable al organismo. Exactamente. O sea, evitando tanto efectos secundarios, por ejemplo, o que haya algún efecto rebote, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Te platicaba que, por ejemplo, todas nos hacíamos el gelish y íbamos, y de pronto ya hay una campaña importante de que sí hay un riesgo para cáncer de piel, por utilizar mucho estas lámparas infrarrojas, que al final sí te dan una radiación. Entonces, todo va cambiando. Entonces, sí le tenemos que apostar a lo que sea más natural, a lo que reciba el cuerpo, a lo que sea orgánico, a salud, la parte nutricional, siempre lo hemos platicado, es muy importante, a la prevención, lo que siempre platicamos, que los pacientes van hasta que ya tienen la lesión o hasta que ya el acné está muy desatado o hasta que ya la arruga está muy pronunciada. Entonces, todo es salud, la piel es salud y hay que apostarle también al orgánico y a la tecnología, ¿no? Y eso es bien importante, sobre todo cuando somos pacientes, ustedes como los especialistas, bueno, tienen muy claro qué es lo que viene, se están preparando constantemente para poderle ofrecer a los pacientes y a los clientes unas nuevas opciones, opciones que les interesen. Y además, con este factor de prontitud, a mí me tiene muy impresionado el hecho de que ahora queremos todo bien rápido. O sea, queremos ver un resultado, sobre todo a nivel estético, físico, vernos bien para un evento. Casi, casi, yo tengo un evento el sábado, Gaby, quítame 30 años de encima de hoy para el sábado, en 2 días, ¿no? Digo, a lo mejor no sé si eso se logre algún día, pero finalmente
la prontitud, ¿qué tan favorable es? ¿Esto va a aumentar, por ejemplo, el número de, de procedimientos? Estamos viendo que justamente las grandes casas le están apostando a esto, ¿no? A que los tratamientos sean más rápidos, a que la aparatología sea mucho más potente y hacer una medicina integral, que la medicina estética vaya con la parte celular, con la parte nutricional. Entonces, trabajando todos en conjunto, claro que vamos a ver resultados más rápidos. Sí es cierto que ya vivimos en un mundo en donde estamos acelerados todo el tiempo. Pero súper acelerados. Entonces, también lo que se busca en la estética es hacerlo cómodo para la paciente, ¿no? El microblading, el tatuaje, que vamos a hablar próximamente de ello, cómo escoger, cuál es el adecuado, pero ya eso va a facilitar y va a ahorrar tiempos. El BB Glow, que yo te platicaba, que es una técnica que en Corea está resultando mágica, que son aminoácidos y vitaminas con color que nos van a dar un efecto maquillaje, que no es un maquillaje, pero mejora en la piel y va a evitar que las pacientes utilicen tal vez tanto maquillaje, tanto polvo y que puedan salir rápido de casa o que si van al gimnasio no se tapen los poros utilizando maquillaje porque a lo mejor no se sienten seguras. Y que se vean bonitas, que tengan alta la autoestima y que no se hagan daño en la piel. Exactamente. Entonces, esto es lo que viene en tendencias. Lo orgánico, apostarle ya a lo natural, a que nos veamos naturales, seguras y que nos veamos muy bien, ¿no? La pregunta del millón. ¿Qué tan accesible va a ser esto económicamente hablando también? Eso está muy interesante. Yo creo que sí ya hay mucha más apertura. Habemos casas que hemos tratado de acercar a los pacientes porque antes pensabas que ponerte un Botox era carísimo o inaccesible. Ahora no. Ya al haber apertura en muchas marcas, en diferentes tipos de toxinas botulínicas, lo hace mucho más accesible. No solamente es para la gente que tiene dinero o para la gente que solamente vive de la apariencia física. Es para todos. Yo veo que ya hay mucha apertura para los hombres, que antes ese tema era como muy, muy cerrado, y ahora ellos también van, se cuidan, les ayuda a sentirse seguros en el trabajo, a esta competencia laboral que llega a haber, porque hay una oleada de jóvenes. Entonces, eso les da mucha seguridad. Eso es bien importante. Entonces, no tienen que destinar demasiado dinero para un evento así, ¿no? Ya es muy accesible, pero siempre y cuando hay que acercarse con los profesionales, porque a veces hay cosas que son muy baratas y ya no hablan bien porque son gente que no es profesional y entonces vienen las complicaciones y es cuando se sataniza la medicina estética. Entonces hay que saber a quién acercarse, quiénes son los adecuados y quiénes son los especialistas. ¿Cómo le hacemos? Esta parte es bien interesante y sí me llama mucho la atención que nos ayudes a entender cómo saber que el especialista es el adecuado, el certificado y el profesional que nos puede brindar exactamente este tipo de atención en el área sin que médica, nos engañe. Sí, y nos haga daño. Claro. En el área médica hay que entender que una persona que va a utilizar una aguja o que va a hacer una punción tiene que estar en el medio de salud. Para empezar, tiene que ser un médico. Nosotros nos avalamos siempre con COFEPRIS, con nuestros permisos, y siempre hay que buscar que todo esté en regla. Ya nos pueden buscar a los médicos, ya pueden buscar las cédulas y ver que efectivamente somos profesionales. La parte cosmética, las cosmetólogas no están peleadas. Los médicos podemos trabajar muy bien con ellas, pero siempre y cuando sean profesionales, estén certificadas, tengan su cédula, porque ellas también tienen cédula, y todos estos datos sí son importantes. Pero siempre una valoración médica es muy importante para que te digan qué es lo que puedes usar, qué tópicos se recomiendan, qué es lo adecuado para tu piel. Eso es muy importante. Estamos hablando de las tendencias médicas estéticas que nos refieres. Nos hablas mucho de Corea del Sur, que exactamente están innovando, están en la cabeza, en la punta del iceberg. ¿En qué tiempo se va a ver todo esto en nuestro país? Pues mira, este año viene con todo. La verdad es que la medicina estética está avanzando muy rápido y ya vamos a ver estos tratamientos como el BB Glow, estos rellenos que son dinámicos, ya están en México. Entonces, son cuestiones que no se están tardando tanto en llegar, porque a veces pensamos que en México estamos súper atrás. Sí creo que de pronto hace falta que el médico se ponga a estudiar toda la técnica de terapia celular, que en Europa ya se maneja increíble. Pero no estamos tan atrás. Yo creo que habemos muchos médicos que nos gusta actualizarnos y estamos trayendo estas técnicas a México para que sean accesibles para todos los pacientes. No, y además, ustedes, por ejemplo, hacen una inversión importante. Sí. Traer todo esto para el beneficio de los pacientes mexicanos, hacen una inversión importante. Sí, nosotros nos tenemos que actualizar, nosotros nos tenemos que pagar nuestros estudios, congresos, y todo esto
sí tenemos que hacer una fuerte inversión. Entonces, es por eso que es importante que sí vayan con la gente que sabe, con la gente que sí tiene la práctica, para que no les pongan o les hagan una barbaridad que después me han llegado al consultorio y ya conlleva a una cirugía, a una infección o a otra complicación. Y todas estas nuevas tendencias, Gaby, por ejemplo, ayudan a recuperar algo perdido. Me refiero, por ejemplo, pacientes que llegan con ustedes ya referidos, que pasaron por uno, dos, tres especialistas, a lo mejor alguien que los timó, y vienen ya lastimados del rostro, el cuello, etcétera, etcétera. ¿Ayudan, pueden ayudar exactamente esta tecnología nueva a recuperar algo? Sí, ¿de algún paciente que haya tenido una mala experiencia? Sí, ya hay muchos tratamientos para cicatrices, ya tenemos mucha terapia celular que nos ayuda a regenerar tejidos. Se le apuesta a lo que es renovación de colágeno y elastina. Los aparatos como el HIFU, que llegamos a platicar de él aquí en el programa, son tratamientos que van enfocados en hacer una estimulación a nivel cutáneo para que tú puedas producir tu propio colágeno y elastina, para que aumentes esa producción. Entonces, sí, sí se puede hacer mucho por los pacientes, no se deben de rendir. Ya hay muchas cosas, y si hubo una paciente que a lo mejor le inyectaron un polímero y que a lo mejor la cara no está tan bien o tuvo alguna cirugía por alguna mala experiencia, se pueden acercar porque ya hay muchas cosas que podemos hacer por ese paciente para que sí tenga una mejoría. Muy bien, importante. Pues querida Gaby, muchísimas gracias por venir a platicar este día con nosotros estas nuevas tendencias médicas estéticas que ya, unas ya se encuentran en nuestro país, otras próximamente llegarán precisamente de la mano de ustedes, los profesionales. Muchas que es muy gracias. Importante. Gracias, Gaby. Que tengas un excelente jueves. Gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias por tu compañía en este programa. Quédate a continuación. Carlos Allende ya está listo para platicar de muy a su estilo las noticias en palitos y bolitas. Recuerda que todos los días Código Salud se repite en punto de las 5 de la tarde a través de la señal del Heraldo Televisión. Yo te veo el día de mañana a las 11 de la mañana. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Esto fue Código Salud. Mucha salud. Un abrazo.